tal amigos? ¿Cómo estamos? Una vez más aquí en Tambopata. Vamos a hacer una pesca hoy día de espera. Estamos aquí desde temprano, estamos iniciando el día. Y bien amigos, quería presentarles hoy día, voy a poner a prueba un equipo que he armado. En este caso es un bambú, como pueden ver. Lo he personalizado, lo he trabajado. Esta es una vara netamente de fibra de bambú, es natural. Como pueden ver, acá está la base. Está personalizado, tiene los anillos, está totalmente tuneado amigos, lo he hecho yo y como pueden ver todos los anillos están totalmente alineados. Es una caña de 4 metros, es una vara de bambú natural. Y amigos, el equipo que voy a utilizar para esta pesca hoy día va a ser un carrete 5000 en la marca Marine. Como pueden ver, estamos aquí, tenemos un carrete modelo Benza de la marca Marine. Como pueden ver, voy a utilizar un anzuelo 6/0 circular. Este es un 6/0. Tengo 50 gramos de plomo y voy a utilizar una línea Durabrite de Farwire. Esta es una línea multifilamento de 50 libras amigos. Vamos a poner la prueba hoy día. Como pueden ver, estamos en el río Tambopata. De aquí a poco amigos vamos a armar este equipo y vamos a tener resultados de la vara o de la caña que hemos armado. Bien, acá está By Percy, está tuneada, personalizada. Y aquí vamos, producto Tambopata, pesca y aventura 100% natural. Estamos en el río Tambopata amigos, así que vamos por más. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Como pueden ver ya tenemos nuestro equipo totalmente armado, ya está abastecido, totalmente lleno de línea. Como pueden ver, incluso ya está hasta encarnado. Como pueden ver, tenemos los 50 gramos de plomo y tenemos el anzuelo encastado con un anzuelo circular 6/0 amigos. Como pueden ver, vamos a dar inicio a esta pesca. Es la primera vez que vamos a probar un material así de este tipo, una caña de bambú en fibra de fibra natural. Y vamos atrás los pacos amigos, ya está encarnado, está totalmente listo. Carrete instalado, un carrete 5000 en la marca Marina, modelo Benza. Y amigos, aquí vamos. Vamos a ver si sale un paco aquí. Miren amigos, la distancia que va. Bien amigos, solo esperamos el pique. Así que amigos, de aquí a un momento les estaremos mostrando cómo trabaja este equipo, cómo se va a doblar. Estoy a la expectativa de todo esto y se los quiero compartir. Así que Tambopata, pesca y aventura, tu mejor opción. Vamos por más. Como pueden ver, vamos a dejarlo aquí. La pesca de espera siempre es cuestión de tiempo. Y vamos a ponerlo en el portacaña, amigos. Es su lugar. Vamos a regular nuestro freno, que no esté ni muy cerrado ni muy abierto. Y amigos, la caña se va a estrenar hoy día. Como pueden ver, tiene como 4 metros. Es totalmente bambú natural, solo que hemos instalado anillos, lo hemos personalizado. Y amigos, aquí está en pre hoy día. Así que vamos por más. Tambopata, pesca y aventura, tu mejor opción. Con tu amigo Percy, tras los pacos. ¿Está grabando? Sí. Bien amigos, miren el trabajo del bambú. Tenemos aquí algo. Acaba de picar algo. Estamos con la caña de bambú amigos. Vamos a ver qué es. Carrete 5000 amigos. Mira, hijo, mira amigos, es un sábalo. Mira ahí. Bien amigos, tenemos la captura de un sábalo. Mira, Thiago. Ay, qué bacán. Mira, Thiago. Uy, tremendo. Bien amigos, tenemos en inauguración de nuestro nuestra caña de bambú, amigos. Picó un sábalo, amigos. Como mira, pueden ver, el Tambopata está generoso hoy día. Como pueden ver, el anzuelo circular enganchado, bien enganchado. Bueno, en este caso le agarra el ojo al pobrecito ahí, bien. Acá lo tenemos, amigos. Por seguridad voy a utilizar un grip. Como pueden ver. Mira,
Sí, amigo. Y ahora sí puedo trabajar desenganchando el anzuelo de lo más tranquilo. Aquí vean. Una vez más, amigos, el anzuelo circular. Una captura de un sábalo en el río Tambopata, amigos. Para iniciar la mañana, la vara de bambú tiene más suerte. Una captura. Así que, probado, amigos. Estamos aquí. Como pueden ver, ay, mira, la caña de bambú by Percy acaba de atrapar un sábalo. Así que vamos por más, amigos. Esta aventura recién empieza. Nuestro primer lanzamiento y nuestra primera captura. Bien, bien. Bien, amigos, estamos con la segunda captura del bambú. El bambucito está matador ahorita. Oh, un paquito, amigos. Ay, mira. Ve. Chiquitito, un paquito. A ver. Bien, amigos. Ay, qué bonito. Ese es de granja, creo. Bien, amigos, mira, tenemos una captura, pero en este caso está bien pequeñito, está bien enganchado, como pueden ver, está con el anzuelo circular 6/0, amigos, se los presento. Es un paquito bien pequeñito. Bien, amigos, como pueden ver, como esta es una captura bien pequeña, vamos a devolverlo. Vamos a dar la oportunidad a nuestro amiguito para que lo libere. Es uno de los amigos que nos está acompañando aquí. Lo voy a liberar ya, despacito, agárralo. Lo vas a soltar ya. Vamos, ponlo el agua, despacio, libéralo ahí. Ah, lo va a soltar. Uy, muy bien. Bien, amigos. Hemos tenido la captura de un paco pequeñito y bueno, no cumple la talla y lo hemos soltado. Así que vamos por más. ¿Por qué? Ahí va. Uno, dos, tres, claro. Ya, dime. Ya. Miren, amigos, ahí va. Miren esa corrida, amigos. Qué jalada, amigos. Sí, vamos. Vamos, amigos. Una jala, pez contra el señor. Miren, amigos, el bambú. Acabamos de llegar y acabamos de lanzar, amigos. Estamos con la caña del equipo 5000. Miren, amigos, cómo se dobla. Miren. Un poquito más atrás para que salga mejor. Bien, amigos, estamos probando el equipo de bambú con el equipo 5000. Hoy nos acompaña la familia Belisario. Belisario, amigos, estamos con la familia Belisario. Acabamos de llegar. Este es nuestro primer lanzamiento, amigos. Estamos tras los pacos. Estamos con la vara de bambú que hemos, hecho, amigos. Parece que es grande. Qué grande. Vamos a ver, amigos, qué tamaño se da. Ya viene. Bien, amigos, esta es la pesca en el Tambopata, amigos. Acabamos de llegar, este es nuestro primer lanzamiento. Como pueden ver, aquí es, amigos, acá no hay nada. Aquí miren, amigos. Wow. ¿Pueden verlo, amigos? ¿No se va dos? Wow. Miren, amigos, con nuestra caña de bambú. Con la caña de bambú. Mira, mi amor. Es grande. Con la caña de bambú, amigos. Este ejemplar, es señores, grande. Miren. Más grande, más. Miren, amigos, bien enganchado. El anzuelo circular 6/0. Tiago, Tiago. Tiago. ¿Es grande? Sí. Mucho. Lo tenemos. Bien, amigos, lo tenemos. Oh. Esta captura con el equipo Beisa 5000 con la vara de bambú pasó la prueba, amigos. Pasó la prueba, pueden ver, amigos, cómo ha dejado mi caña toda doblada, pero amigos, miren, se los muestro, amigos. Semejante ejemplar. Aquí miren, amigos. Siempre por seguridad utilizo un grip, amigos,
poder sujetar estos animales. Como pueden ver, miren amigos, la pesca en el bambupata. Me está jalando el otro. El otro me está jalando el otro. Bien amigos, el primer lanzamiento, no me voy a dejar de mentir, nuestro amigo Brian ahí. El otro, el otro. Y acá amigos, Paco, señores, Tambopata Pesca y Aventura en este 2023. Estamos generosos de Tambopata, amigos. Estamos con el anzuelo circular 6/0, estamos encarnando con lombriz. ¿Cómo pueden ver? ¡Uy! ¡Se ha reventado! Y amigos, eso se lo está jalando. Amigos, acá se los muestro el anzuelito 6/0 circular y tenemos este ejemplar. Al parecer tenemos otro pique ahí, ya sale. Si es que amigos, ¿cuántos kilos tenemos aquí? Otra captura amigos. Fue, nos dejó amigos, nos dejó, pero no se preocupen, ahorita viene. Grabo ahí lo que pasa, no te quedes lelo. Ahí amigos, tenemos casi 8 kilos amigos. Wow. Un ejemplar de casi 8 kilos. Así que de aquí a poco amigos se les mostramos la siguiente captura. El bambú con los pacos. Vamos por más.